We have come to Basque Country to race the Clásica San Sebastián. It is a very special race for us, in particular Anne's home race and hometown. We've just completed two races in the Basque Country and we had a great time doing them. La verdad que en cuanto supe que se iba a organizar la Clásica San Sebastián, para mí fue una motivación extra, ¿no? Es la carrera que desde pequeña le he vivido. Siempre he ido a pasar el día a Jaizkibel, he estado a pie de carretera viendo pasar a los ciclistas y poder estar simplemente en la salida para mí es ya una motivación y un orgullo poder estar ahí. Me han hecho muchas veces la pregunta de si me veía corriendo la clásica de Donosti, ¿no? Y la verdad que nunca se me había pasado ni siquiera por la cabeza, porque como era algo que nunca se había hablado, organizar una clásica de Donosti femenina y nunca se me había pasado por la cabeza, pero la verdad que estos últimos días que estaba en casa, en Herrentería, y he estado entrenando pues todas las carreteras que se pasarán el sábado en carrera, era un sueño, ¿no?, cumplido, porque me veía bajando Igeldo hacia Donosti y digo, bah, toda mi vida estoy subiendo Igeldo desde Orio, he bajado a Donosti y ahora voy a pasar en carrera. Y al final yo creo que eso puede marcar la diferencia al conocerlo y ojalá me pueda valer de eso para intentar conseguir algo bonito. Her home race and with sponsors and all that here, okay. And it's a special one, it's first edition. Mucha gente yo creo que no sabía incluso lo que el nivel que hay en el ciclismo femenino internacional, porque es un nivel que es altísimo, y yo creo que ayuda porque la gente que se acerca a ver la carrera masculina también ven lo que existe otra carrera que también es yo creo que incluso más bonita para ver, ¿no? Porque hay menos equipos que puedan controlar la carrera, es mucho más impredecible lo que sucede en carrera, porque incluso si tú piensas en la clásica, nunca sabes si una chica se va a mover en Jaizkibel o no, así como los chicos, pues más o menos ya sabes siempre cómo se hace la carrera. Y yo creo que eso ayuda porque al final, sea que se echa en la tele, que la gente, que el público que está viendo la carrera, se da a conocer el ciclismo femenino, se pueden enganchar y yo creo que eso es siempre bueno. Lone rider, movie star, out in front at 25 seconds. Siempre que corro en casa no noto presión, es todo lo contrario, me empuja al ver a conocidos, al ver amigos, familia, porque tenemos muy pocas oportunidades de correr aquí. Y eso yo creo que te quita incluso un poco el dolor, ¿no? Que seguro que subiendo la subida de Murgil las dos veces, pues seguro que me dolerá todo, pero yo creo que el ver la gente conocida gritando y al final yo creo que eso me empujará y seguro que me ayudará en carrera. Y la participación es buena, está gente que bueno, hemos visto en el Giro de Italia en las últimas carreras que han estado siempre adelante. Entre las primeras, incluso bueno, ganando la general, ganando carreras, y será difícil, pero por supuesto voy a dar el máximo, me gustaría llegar a meta de manera que no pueda dar ni un metro más en bici, darlo todo y dejarlo todo en la carretera.